Vivo acá enfrente de la estancia La Victoria, a donde me pasó el caso, a 1500 metros donde el caso me pasó. Esa es la famosa Victoria, de donde yo me crié. Estoy enfrente de donde el caso me pasó, 1500 metros que es. Ahí está el molino. Antes de medianoche. Hola amigos, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Nos reencontramos como cada jueves a las 6 de la tarde desde Utah, Estados Unidos de América, para tener otro tema del misterio. Esta vez vamos a hablar de un misterio ufológico que cobrara muchísima repercusión en la República Argentina, especialmente en el año 1978, cuando todo esto ocurrió. Pero todavía, hasta el día de hoy, han pasado años y se recuerda este episodio en la vida de Juan Oscar Pérez. Vamos a escuchar hoy su propio testimonio del testigo de otro mundo y también vamos a escuchar algunos comentarios de un psiquiatra que analizó desde muy cerca este caso, como es el doctor Néstor Berlanda. Enseguida vamos a entrar en conexión con Venado Tuerto, Argentina. Mientras tanto, les decimos dónde pueden encontrarnos. Estamos en nuestra página de Facebook, en vivo, como siempre. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Antes de Medianoche, Utah, USA. Les decimos, como siempre, que pueden suscribirse, darnos un like, compartir. Eso nos ayuda muchísimo a crecer como podcast. Participen del chat activo, estamos totalmente en vivo, así que si quieren escribir comentarios para Juan, preguntas o simplemente saludos, todo será tenido en cuenta tanto en YouTube como en Facebook. Los Torino Auto Repair nos están patrocinando desde el 2018. Les agradecemos a ellos por su auspicio y también pueden encontrarlos si andan por aquí en el Valle del Lago Salado, Utah, al 801-654-1019. El logo de esta compañía aparece siempre girando al lado de nuestro podcast de cada jueves. Bueno, Mariano Garbarino hace posible esta conexión con Argentina, así que ahí lo tenemos a Juan y lo vamos a saludar. Buenas noches, Juan, te saluda Renata desde Estados Unidos de América. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Renata, ¿cómo anda usted? Bien, acá estamos, sentados esperándola para hacer la nota. Vamos a ver cómo sale todo. Gracias. Seguro, seguro. Dos cosas que están esperando, el partido del sábado, Juan, y la nota de antes de medianoche. Bueno, por ahí sí, Argentina se corona campeón esta vez. Juan, gracias por darnos este tiempo. Vamos a entrar con un tema interesantísimo porque es algo que realmente te sucedió a vos en tu vida, ¿no? Es muy diferente cuando nosotros tenemos archivos de diferentes testimonios, de hechos que nos van contando, investigadores que se presentan y narran sus historias, que van trayendo de un lado y de otro, pero en este caso es tu propia vida, es una vivencia, algo que te pasó. Y entonces queremos traerlo al programa porque fue muy estudiado, estudiado, le decimos al público, por ufólogos de renombre, como Jacques Vallée, que se trasladó a Argentina para poder conocer específicamente esta historia. Juan, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo cambió tu vida desde aquel día del año 1978, en septiembre, ¿verdad? Cuando vos presenciaste eso de pequeño. Bueno, mi vida cambió, yo calculo más o menos de los 14, 15 años empezó a cambiar mi vida. Yo no me daba cuenta todavía, era muy chico, parecía para mí era normal todo, parecía todo
iba a ir pasando así, pero ya después es como que si me empecé a dar cuenta que no era como vivían todos, ¿no? Yo se me empezaban a complicar las cosas. Hay cosas que fui aprendiendo viéndola y casos que me pasaban, y a los otros no les pasaba y a mí me seguían pasando cosas que es muy raro de poder vivir como vivían todos los demás, ¿no? Hoy vivo bien porque sé manejar esto como se tiene que manejar, ¿no? Como trato de vivir sin eso, ¿no? Sí, bueno, hoy porque vine a hacer una nota, pero si no, yo para mí no trato de no llevarlo, ¿vio? Porque antes era todos los días pensar en eso, todos los días me pasaba casos que voy a decir, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa a él o a aquel, a alguien de esos grandes investigadores, ¿no? O a un periodista o a alguien, pero ¿por qué a mí me pasó? Casos así hoy vivo, hoy estoy viviendo. Tengo muchos amigos, muchas amistades, gracias a Alan y a Don Berlanda, bueno, y Sí. hacerme conocido como soy ahora, ¿no? Claro, ¿vos pensás que hay algo en particular con vos? ¿Lo sentís que hay algo en particular que por qué esto te sucedió? ¿Alguna vez cuando lo pensaste descubriste algo en vos? Sí, porque son cosas que empecé a ver las cosas como en dos veces, ¿no? Como en dos partes. Ahí se me cambió la vida, totalmente me cambió la vida. Eso fue algo muy fuerte, para mí fue muy fuerte. El cambio fue totalmente. Y me empecé a dar cuenta que no era como vivían los demás, ¿no? Cosas que, casos que me han pasado yendo caminando por la vida. Casos que me ha pasado que voy a decir, wow. Y hasta entender todo eso fue algo muy difícil hacerlo entender eso. Yo siempre pienso que vivir en una ciudad como es acá en Venado, vivir en un cerrado, vivir en una ciudad, no estaría así como estaría, ¿no? Andaría de otra manera, yo calculo. Y yo vivo en el campo y vivo bien. Pienso en los animales, ando para allá, me entretengo con los animales, ¿no? Eso es otra vida, es totalmente. Los animales te descargan los nervios, la energía, te descargan todo. Claro. Eso. Me cambia la vida, eso, sí. Claro, la vida de campo, que el hombre de ciudad mucho no la comprende, pero de repente Juan llega hasta vos, llega hasta ustedes, ahí en ese lugar, en ese área. Un hecho asombroso, sorprendente, que ni siquiera el hombre de ciudad con su máxima tecnología logró registrar todavía. Sin embargo, pasó allí, en la estancia donde vivías. Nosotros tenemos que hacer este relato, te lo vamos a pedir a vos, porque el público de antes de medianoche, quizás muchos de los que sintonicen el programa, quizás no lo conozcan del todo. ¿Nos podrías relatar una vez más, Juan? ¿Cómo fue el suceso? Nosotros tenemos imágenes, imágenes de la película, pero queremos que vos nos cuentes, que nos narres lo que te pasó ese día. Bueno, yo tenía 12 años, un pibe de 12 años, en ese momento tiene la misma capacidad de una persona grande, ¿no? La misma responsabilidad de una persona grande para ir a buscar la tropilla. Es un trabajo muy sencillo para un chico del campo, ¿no? Un muchachito del campo, un gurí de esa edad, es muy sencillo para ir a agarrar caballo al amanecer, que está más de noche que de día, ¿no? Ir y saber que tu caballo está ahí. Y aparte el caballo, cuando uno siempre lo anda y es montado de uno, el caballo te conoce, te relincha, como que si te llama, ¿no? Y te va a lo oscuro y le empezás a silbar y va y le pone el freno, lo trae, lo ensilla y salí a buscar la tropilla. Yo hice todo ese trabajo y subí a mi caballo y salí. Abro la tranquera, en ese momento ya mi hermano, ya se estaba levantando para pararse en la tranquera, para cuando pasen los caballos cerrarle la tranquera, ¿no? Para que no vuelvan enseguida para atrás. Y para mí fui, busqué la tropilla nomás. Y mi hermano dice, no, vos no fuiste y buscaste la tropilla. De la gran garúa, la gran neblina que había, él ya estaba mojado, estaba húmedo.
Dice, vos no tuviste 10 minutos, ni 15, ni 20. Vos tuviste mucho para encontrar los caballos y para traerlos. Y bueno, eso nos fuimos dando cuenta por un relato que yo le digo, nada, para mí fue 15 minutos para ir a buscar una tropilla. Y mi hermano dice, no, ¿cómo 15 minutos? Pasó más de 15 minutos. Yo agarro el caballo en sillo y salgo. El caballo en la mañana temprano se toma agua en una bebida, ¿cierto? Va a tomar agua. Antes salía a comer y ya salimos como diciendo, el caballo tiene que estar acá en la bebida tomando agua. Era raro que los caballos no estén en esa bebida tomando agua. Bueno, me voy y tomo al otro molino. Como a la derecha había otro molino. Pero era raro que ese molino tenía agua salada. Es en a 500 metros, 700 metros o menos, de un molino a otro, uno era agua dulce y el otro es agua salada. Digo, qué raro que los caballos van a ir a tomar agua salada. Me tomo ese rumbo así y el caballo más o menos, como dice, 60, 70 metros, el caballo iba con las orejas. Iba así, haciendo para adelante, para atrás, por ahí enderezaba los caballos las orejas y siempre haciendo señas con las orejas. Y uno, como está acostumbrado a andar todos los días con el caballo, aprende por qué pone el caballo una oreja para atrás, otra para adelante. Porque está escuchando algo. Y te escucha vos que uno lo va manejando y le va haciendo ruido, que esto, que aquello, y hablando. Cuando pone las dos orejas para adelante, me llamó la atención. Digo, ah, debe estar la tropilla para ese lado. Y lo torné para ese lado. Ya después, cuando llegué a 100 metros, el caballo ya no se quería ir, ya él lo estaba mirando, él ponía la oreja así para adelante y ya no quería ir. Lo obligué un poco, le pegué unos buenos lazazos, unos buenos chirlos, lo jugué con la boca para allá, para acá y lo largué derecho para allá. Cuando iba llegando más o menos unos 30 metros, 40 metros, 10 metros, no sé bien cuánto habría, ¿no? Porque en una neblina los metros son medio. Por ahí podía ser 6, 10 metros, que uno no se da cuenta, ¿no? Porque la vista no es la misma vista que uno tiene, ¿no? Cubría mucho la neblina. Y le pegué unos lazazos y lo obligué al caballo a llegar ahí. El tema era que 10 metros más o menos alrededor de la nave no había neblina. No estaba lloviendo, no había esa garúa. Y bueno, me voy acercando a baja como una escalera. Yo digo, como una escalera, ¿por qué? Porque no es igual que a nosotros, nuestra escalera. Acerco mi caballo ahí y veo una persona parada allá arriba, parado en la puerta. Y bueno, a mí en esos momentos me gustaban muchísimo los tractores. Hoy los respeto a los terceros que trabajan en tractores. Y bueno, y me voy. Era raro porque las casillas son todas cuadradas, ¿cierto? Grandes. Y era gris. Y eso era gris también, no era un plateado brilloso, sino era un gris. Era, para mí era siempre una casilla, puede haber redonda, cuadrada, ¿no? Uno con 12 años, hacía poco que vinimos de Entre Ríos, en la salida nuestra era mínima a una ciudad que era Venado Claro. Tuerto, era mínima, era muy raro la vez que no. Aparte, si íbamos a una escuelita de campo, la escuelita del Empalme, no teníamos esa, qué sé yo, estábamos criados medio, si veíamos gente extraña, siempre personas, ¿no? Siempre por atrás de mi viejo o mirándolo a mi papá con una seña, ya nosotros teníamos que irnos, estábamos de una manera bien educadito, ¿no? Vamos a decir lo que, ¿no? No andábamos alrededor corriendo, no, ni nada. Y me llamaba la atención esa persona que estaba allá, baja como una escalera, yo obligo a mi caballo, lo enriedo ahí, lo ato bien, cuando lo enredé, lo até bien, y me trepo a la escalera. Lo raro era muy frío, pero muy frío eso. Y tendría 1 metro cada escalón, si no tenía más, pues yo me trepaba. Lo raro de esos escalones que eran redondos. Giraban, eran como caños giratorios. Es muy lindo esto que yo le digo que parecía caños, ¿no? Que nosotros lo más parecido es como un caño.
redondo, pero bien macizo, no grueso. Trepo hasta arriba, miro adentro, a mano izquierda había un ser chiquito, que no era como ese grandote que estaba arriba, ¿no? Ese alto, como 3 metros y pico que tendría. Él estaba puesto como, ay, yo nunca le vi la cara, nunca le vi nada, ¿no? Porque tenía como un... Vio como es la persona que está vestido el hombre rana, así, pero todo Sí. plateado. Tenía todo como un casco, ¿cierto? Tenía como un vidrio negro acá adelante. Pero nunca lo... Y el chiquito, no, el chiquito estaba sencillo, así como... ¿Cómo le puedo decir? Estaba como trabajando con carne, que hoy uno, yo le Eso. puedo... Sí. Es como que si yo le puedo decir, sí, era carne, porque a mí me llamaba la atención que cuando uno que paneamos nosotros, que carneamos, siempre hay Sí. sangre. Siempre hay sangre. Ahí no había. La mesa limpita, no había nada de sangre. Seca, pero era carne. ¿Qué clase de mesa era? ¿Cómo era el interior? ¿Lo recordás en interior? Como que si estoy acá en la casa de mi hermano. Sí. Era gris. Había, ¿cómo le puedo decir? Había de todo, pero no había nada así sobre las paredes, ¿cierto? Era, no había nada, pero algún día, ¿no? Ojalá que se llegue a lograr a ver y ahí se van a saber cómo es. Pero había de todo. Porque vos tocabas la pared y salía una mesa, salía lo que uno necesitaba, había cosas, pero salía sobre las paredes. Era como si buscaba una mesa, había. No mesa como nosotros, ¿no? Estas mesas que tenemos, sino son distintas, son de luces, pero una luz que no encandila. Son, siempre digo yo, había de todo, pero estaba vacío. ¿Entiendes? Vos iba, agarraba y sacaba. No agarraba, sino hacía. Lo veía yo al grande que hacía con los. Así las. Y había de todo. No, 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 sí, no sé, no, no, no. Yo digo, ¿y eso? Que salía de ahí, salía. No, no. No, no es que salía de abajo, de arriba, no, no. Salía de la pared. Se formaba de la pared. Se hacía todo. Pero el chiquito estaba a la izquierda, cruza por delante mío, se va donde está el más grande, y el más grande estaba con un, vamos a decir, como una mesa, no tenía pata, no se veía pata la mesa, estaba como puesta en la pared, como sostenida, así. Y tenía como 4 botones así al costado. El grande trabajaba ahí en eso y estaba mirando algo, ¿cierto? Y yo con 12 años quería ver qué estaba haciendo el grande. Siempre levantaba la cabeza que quería ver qué es lo que había adentro. Quiero pasar, veo por donde pasó el chiquito y me choco. Pero nosotros lo más cercano, un vidrio. Pero no era un vidrio, era... No lastimaba, no. No chocabas así con... No te lastimaba, pero era como una goma espuma, ¿cierto? Como un colchón, ¿no? Pero era transparente, no era como, vamos a decir, blando, ¿no? Eso era... Yo no podía pasar. Y el chiquito pasó un poquito más allá y me voy, yo me agacho así a la altura de... y me vuelvo a chocar. Yo no, para el otro lado no podía pasar. Y el chiquito pasaba por el lado mío y quiero... Intenté como 3, 4 veces querer pasar, pero no se podía pasar para allá. ¿Se comunicaban, Oscar, Juan, perdón, en algún idioma? ¿En Yo alguna sentí. lengua, en algo, un sonido? Es murmullo, vio como, qué sé yo, como. No, no lo entendía, no, no. Pero yo lo escuchaba, si movía la boca, no, porque tenía él como una máscara o tenía como un casco, pero. Nosotros decimos casco, pero va en la cabeza solo, ¿cierto? Un casco. Eso era Sí. como una, Una como un casco. escafandra,
Claro, lo cubría todo. Y Juan, en cuanto a los sonidos, te pregunto, ¿la nave en sí tenía sonidos en el interior? ¿Percibiste sonidos? No, ¿Ruidos? no, no. El ruido natural, el ruido de campo, natural. Ni cuando vuela, se siente el ruido del viento, se siente el ruido de abajo. Si uno está medio cerca de abajo, se siente como corriente, como que si cablecitos chocan con corriente. Pero nada más, no hace ruido como de motor, no hay ruido de motor. No, ruidos internos tampoco. Y entonces ese más pequeño cortaba carne. Para vos era carne lo que cortaba, una carne. Sí, cortaba carne, pero no. ¿Cómo le puedo decir? Si vio que nosotros, yo soy de campo, sé lo que es un hueso de un toro, sé lo que es un hueso de un animal grande, ¿cierto? Pero Sí, esto era un claro. hueso grande, esto era un hueso grande. Si yo le puedo decir que era un hueso de caballo, no, porque era finito y grande, ¿no? Largo. No, esto era grueso, era otra clase de hueso. No era el hueso que nosotros tenemos. Es otro animal, más grande, de los animales que, vamos a decir, un elefante, un hueso grande, un hueso grande. Era un hueso grande, con mucha carne. Para mí era ¿Y carne. con qué lo cortaba? Con la misma Tenía. mano. La mano, yo por ahí lo miraba y tenía como una tenaza o una tijera, o por ahí era como un martillo. La mano era, vamos a decir, multiuso, vamos a decir lo que es, ¿no? No tenía siempre la misma mano. Como Existía. un apéndice de su propio cuerpo que le permitía cortar, ajá, no un instrumento aparte. No, 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 nosotros usamos un cuchillo, usamos una tijera, pero son distintos instrumentos. Claro. Con la mano hacía todo. Sí. Rompía y yo no lo miraba mucho porque como no me atendía, no, vamos a decir lo que es, no daba bolilla, no, me cruzaba al lado y yo lo miraba, lo hablaba, pero no, nada, nada. Y el más grande sí me miraba todo, me llevaba más la atención a lo que yo iba haciendo ahí. Y Juan, ¿percibiste símbolos en las paredes de la nave, en el piso, en los trajes? ¿Algún símbolo, algo? Mire, él tocó un botón de esa cosa y hizo. Siempre yo le dije a muchos, ¿no? A Serpa, a varias personas así, ¿no? Digo yo, él tocó un botón y apareció, ¿cierto? Con la mano, hacía así y aparecía. ¿Cómo explicar, no? El movimiento de mano que hacía sobre él, sobre algo ahí sobre una mesa, ¿cierto? Una mesita chiquita, que no tenía pata, como algo chico, ¿no? Y pasaba la mano así y se cubrió la pared, así, se veía redondeles, triángulo, como es, rayas, todas. Pero vamos, si vio que nosotros tenemos el mapa nuestro, yo lo miraba y era un mapa de ellos, ¿cierto? Muchos triángulos, muchas curvas, son, qué sé yo, son dibujos, así. Y bueno, eso lo vi porque, siempre lo digo, ¿no? Porque, y después decir, ¿no? De tantos años, yo lo vi cuando yo tenía 12 años, hace, tengo. Y bueno, ahí está que decir, bueno, ¿cómo explicamos? ¿No? Siempre decía yo que lo que se aparecía, el tema era que, fíjese, me trajeron una máquina de escribir. Le digo, no, 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 esto no era así como tenía. Él pasaba la mano y se veía, eso yo lo expliqué siempre, de los 14 años, 13 años, cuando fue la primera nota que yo tenía. Yo ya explicaba que eso era así. Y hoy tenemos el táctil. Después de tantos años, ¿no? Yo lo veo igual que era como si era un táctil. Y aparecía Claro. no solamente acá en la pantalla del teléfono, sino aparecía en toda la nave donde él quería mirar. La dimensión de la nave, el doctor Berlanda nos pasó unos dibujos, unos diagramas que vos mismo hiciste, luego lo vamos a ir viendo a medida que transcurre el programa.
Él lo enfocó en su teléfono y nos mostró cuando tuviste la regresión y cuando comenzaste a dibujar elementos. ¿Qué dimensión tendría? O sea, ¿cómo sería de larga la nave en forma de plato? ¿Verdad, Juan? Sí, tipo un sombrero de gaucho, ¿no? Tiene bastante copa, pero redonda, ¿cierto? Y es grande, muy grande. Adentro uno de afuera lo ve como una casa, pero adentro es grande. Adentro es grande, es un galpón desocupado, pero tiene de todo. Eso es muy difícil explicarlo. ¿Por qué tiene de todo? Sale de la pared, sale, aparece ahí, está ahí. Lo que, no sé, es muy difícil explicar eso que hoy no lo conocemos, ¿no? Y yo lo vi ahí decir, una mesa, una silla, bueno, cuando pasaste no estaba, pero ahora está, hay de todo. Hay de todo. No tenemos que andar desviándolo, pasá y no hay nada. Pero es algo muy, eso siempre lo explico, ¿no? Acá lo estoy hablando mejor porque usted me dio la capacidad para explicar un poquito más que uno, lo que uno vio, no, no, yo no, no. Hay varias gente que me dice, pero Juan, vos no, no, yo nunca dije eso. Hay mucha gente que me dicen, mira Juan, no, así no es. Yo digo siempre lo que me pasa, lo que me pasó, yo no, no, no. Si a mí esto no, le digo la verdad, mire, a mí no me gusta esto, ¿no? A mí no me llama la atención. ¿Qué sé yo? A mí me gusta vivir como estoy viviendo, tranquilo, con mis perros, mis animales, ¿vio? Esto es así. Hoy en día en mi casa es normal. Hoy en mi casa es normal que siguen pasando, me siguen siguiendo, pero de allá ya está, listo, estoy con mi familia, ya no camino más, ya está. Y cuando te alejas, Juan, cuando te alejas con el caballo, porque en las tareas de campo uno siempre tiene que cruzar el campo. ¿Sentís temor? ¿Vas solo? ¿Pensás que en algún momento puede repetirse esto con vos? No ve qué pasa, yo no voy solo. Voy con mis perros. Y ellos perciben antes que uno lo vea. Y yo le veo la reacción de mis perros cuando va a pasar algo. Y Uno Juan, sí, contanos que aprende a cómo es, aprenden de los animales, uno aprende. Yo le digo la verdad, por más que sepamos, ¿no? Por nuestros padres, nuestros tatarabuelos, vienen enseñándolo de muy, muy antiguo todas las cosas, de aprender por qué el animal hace tal cosa, por qué las cosas hacen, ¿no? Es igual como decir el gallo, ¿no? Que cante a las 12 de la noche. Vos decís, te despertás y escuchás que un gallo está cantando a las 12 de la noche. Si son las 12 de la noche y el gallo es para cantar a la madrugada, que se viene la clara, ¿por qué el gallo anuncia a las 12 de la noche? Al otro día va a tener neblina. Anuncia que mañana va a haber neblina. Y dice, wow, ¿estás seguro vos? Y digo, si están cantando los gallos, varias veces he estado con mis amigos por ahí, mirá, le digo, los gallos están cantando a las 12 de la noche. Mañana hay neblina. ¿Y cómo sabés? Porque el gallo está cantando a las 12 de la noche. Y veo, hay cosas que es creer o no sé, ¿no? Sí, entiendo, la naturaleza, ¿no? Hay una fuerza en todo, en la naturaleza hay una sabiduría que Sí. solamente el hombre que está en contacto advierte. O sea, de alguna manera te volviste como más sensitivo frente al fenómeno, te podés dar cuenta de cosas que quedaron en vos. Contanos, Juan, esta parte donde vos ves a tu abuelo, donde hay unos elementos ahí que también se transmiten en la película. ¿Qué pasó después que estuviste en el interior de la nave? Bueno, yo le pedí a don Berlanda, ¿cierto? Yo le pedí a él. Yo no me acuerdo esa parte que tuve tanto tiempo. A mí fue 3 minutos, 2 minutos. Y le pedí a don Berlanda si podíamos hacer esa regresión. Él me explicó, le digo, y estaría lindo para hacerlo. No me obligó, no me dijeron nada. Yo fui contentamente porque quería saber
¿Por qué? Yo me sentía respaldado con ellos. Yo me sentía respaldado, pónganle, con Don Berlanda, con Alan. El Como director de para. la película, Sí, sí. Alan, el productor de la película. Y es algo. Tiberman. Sí. Yo me siento, qué sé yo, respaldado con ellos, porque ellos me escuchaban, hablaban entre ellos cosas que, qué sé yo, que por ahí yo no las entendía y ellos, Don Berlanda, tiene unas explicaciones, ¿no? Tiene Sí. otra cosa, ¿no? Y bueno, me hice una regresión y yo estuve con mis abuelos ahí. Ellos me llevaron. Porque le preguntaba qué estábamos haciendo, qué hacen. Vinieron a trabajar al campo. Le preguntaba todo, ¿no? Y bueno, me llevaron a donde están mis abuelos. Ellos me llevaron. Y uno se pone a pensar, ¿qué tienen que ver ellos con los muertos, ¿no? ¿Qué tienen que ver ellos con los tatas? Cuando yo estaba allá tocando a mi abuelo, abrazado con mi abuelo, yo lo toqué y estaba vivo, estaba bien. No lo toqué que estaba duro, no lo toqué que, no, estaba bien, la ropa normal. Qué sé yo, es algo que uno se pone a pensar, ¿no? Y decir, wow, ¿qué tienen que ver con ellos? ¿Por qué? ¿Y qué hacen ahí mis abuelos? Y me dijo, mi abuela me dice, estamos esperando a mami. Y los guaraníes, allá en el Paraguay, me dijeron que cada familia tiene su árbol. ¿Cierto? Y bueno, son cosas que uno va aprendiendo a gente que vivió toda la vida eso. Ellos dicen, ese es el árbol de tu mamá. Tus padres, tus abuelos vienen a ser los padres de ella. Y todos los hermanos. El tata es el tronco, mi papá, ¿cierto? La rama es mi mamá. Las hojas somos nosotros. Ah, y ahí empecé a entender cómo es. Me dice mi abuela, le digo, abuelo, no puedo hablar con la abuela. Y ellos me dijeron, mi abuela me dice, no sé si los tatas quieren. Los tatas. Nosotros en guaraní, los tatas son nuestro pasado. Los padres. Antepasados. Sí. El tata es Dios. Nuestro creador. Y dice, no sé si los tatas quieren. Y yo digo, wow, ¿qué tienen que ver ellos? ¿Qué son nuestros pasados? ¿Por qué ellos le dicen los tatas? Y no son, ¿cómo le puedo decir? Muchos dicen, yo con mucha gente he estado, y dice, yo lo abrazaría, lo iría a conversar. No es para eso. No es para eso. Son serios. No son gauchitos tampoco. Son grandotes, altos. Son. ¿Qué sé yo? Son como humanos, pero distintos que nosotros. Son más grandes. Son algo. No son como para ir a abrazarlos. Son muy serios. Y yo siempre, Como que cuando. vos ves, Juan, como que hay un poder que los envi como que los rodea, quiero decir. Hay como algo que vos podés sentir que es como poderoso en ellos. Exactamente. Yo siempre perfil bajo, siempre agachándome y siempre, las veces que me ha pasado, ¿no? Siempre perfil bajo, siempre no ser más fuerte que ellos, porque yo lo noté en el caballo cuando estuvo ahí en la nave, que el caballo luchó, el caballo quería irse, un caballo de 500 kilos. Con un brazo uno no lo puede tener. Te arrastra, te lleva. Lo sostenía con una mano. Con una mano lo tenía. Y no lo movía. Apenas sí lo movía, como decir. Nada.
Algo decir, wow, qué fuerza. Y no era pisicudo, no era. Es algo muy difícil de explicar, ¿no? Que decir, y era pesado, no era liviano. ¿Y cómo se puede dar cuenta uno? Por el piso, por la tierra. La marca. Es algo muy, decir, yo no me animo a decir lo que pienso yo que pueden ser, ¿no? Decir, eran androides, eran, no, no, eran, como vamos a decir, como persona. Era, se movía como una persona, era, es algo como decir, como mi abuelo. Sí. Estaban, pero salen y entran como ellos quieren. Y están acá. Ellos están acá. Viven acá. Tienen esa manera de escapar de nosotros porque nosotros somos. Nosotros si lo agarramos, nos tienen como miedo. Sí, yo veo eso. Hay No entre ellos. te Hay como sí. ellos que tienen como nosotros vivimos, está el bueno y está el malo. Pero son como una paz, tienen mucho poder, tienen mucho. La mirada te dice todo. No, no tenían una naturaleza violenta. Juan, ¿nunca percibiste una naturaleza violenta en ellos? Mucho respeto, siempre veo que demostrando respeto, demostrarle lo más pacífico de uno. Ahí puede caminar. No puede ir y decir, wow, vení, y darle un abrazo, no. Yo lo veo que así no, no sé cómo te pueden tratar, no sé cómo van a reaccionar. Son muy serios. Aparte, gauchitos no son. Juan, ¿qué sucedió después? Contanos en tu relato, ¿cómo saliste de la nave? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó con tu relato cuando llegaste a la casa? ¿Qué hiciste? Y, ¿cómo le puedo decir? Bueno, cuando yo llego ahí de arriba a la nave, que me pasó todo lo que me pasó, yo no podía subir arriba de mi caballo. Yo le pido a él, hablándole así, enseña, porque no lo podía entender, que me alce al caballo. Me suba al caballo primero, me trepo un poco al caballo y subí. Cuando subo arriba se me cae en la rienda. Y le pedía que me alcance la rienda. No, 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 no entendía, ¿no? ¿Cierto? Me largo del caballo, subo la rienda arriba y le pido para que me alce al caballo. Este es el alto, porque el El más chico seguía con sus, él quedó en la nave con sus tareas, con sí, eso sí, que sí. hacía. Ajá. Este es el Y alto. Los verdaderos protagonistas eran estos, los más altos, o este. sí. Y en todo eso están ¿cierto? Está el otro mediano, ¿no? Y están siempre el chiquitito, ese chiquitito, no sé si llega al metro. El chiquito, el más chiquito, cuando el grande peleaba con el caballo, era como que si se debilitaba, era como que si se le, ¿no? El chiquito baja en un tobogán, más un poquito más allá, baja como un tobogán. Yo lo veo en una pasada así, miro así para allá. Estaba el chiquito a mitad más o menos, y sube de vuelta para arriba. Y yo lo veo al chiquito que cruza de vuelta para el otro lado, porque la manguera entraba, porque se bajó con una manguera. Entraba adentro, yo le digo manguera. Uno dice una manguera, pero la manguera nuestra, cuando la torcemos mucho, se quiebra. Ella iba en sí, se enroscaba así para adentro, nunca la arriaba, nunca la llevaba con la mano, nunca nada. Era como, ¿no? Como que si era frágil, una cosa totalmente distinta a lo que nosotros usamos. No, 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 no hay nada como todavía como para compararlo.
Claro. Y no sé, tocó algo ahí arriba, se fue para la manguera donde estaba y agarró como más fuerza, ¿no? El grande sostuvo el caballo con una mano, la otra mano yo le decía que me alce al caballo de vuelta, pues yo le tiré la rienda arriba. No sé qué entendió. Se sacó uno de los guantes, él, el más grande, y me lo da. Yo tenía 12 años. No tenía miedo. Estaba normal. En ese momento no había miedo. Estaba como que si estaba con mi familia tomando mate a la mañana. Así, normal. Y lo agarro pesado. Mi guante era pesado. Pesaba como 5 o 6 kilos fácil. Metí la mano hacia adentro, fría. Y lo más cercano de nuestro, póngale una gelatina. Pone la mano así dentro de una gelatina, igual, así. Pero sacaba y estaba seca la mano. No tenía la mano mojada. Vuelvo a poner la mano adentro. Volví a sacar la mano, miré. Estaba seca la mano. Miro adentro, no tenía nada. No tenía nada, ya estaba seco, estaba limpio. Vuelvo a meter la mano así, tenía como bolitas, ¿cierto? Adentro. Y no, era grandísima. La mano adentro era grande. Me ponía así los ¿Ellos dedos. tenían dedos como nosotros o era como un mitón entero? ¿Tenía la No, no. división de 5 dedos? Ah. Tenía, sí. El dedo más largo era más corto nomás, así, pero igual, así. Pero terminaba como en punta los dedos, no tenían uñas. La piel de ahí era media verdosa, un verde muy pálido, un verde, verde agua, así, un verde muy pálido tenía. Las manos donde se veía que lo que era. Y yo le decía que me alce él al caballo, agarra el guante él, se va del otro lado sosteniéndolo el caballo siempre con el miedo, pero lo pasaba él al caballo de altura, él lo pasaba de altura. Claro. Y lo ató, lo enredó un poco ahí en el recado, y subo arriba y digo yo, bueno, ahora con esto voy y se lo muestro a mi papá. Le digo, mira papi, lo que había, lo que encontré en el campo, una casilla, ¿no? Cuando subo al caballo, me toca el brazo él, pero nunca pensé, fue la única vez que él me tocaron, es la única vez que va, que yo sé que ellos me tocaron, pero a los 2 días, tres, yo me encuentro el brazo lastimado. No me acuerdo cuándo me lastimé el brazo. Nunca supe con qué me lastimé el brazo. Pero era un corte como un labio, así, así, abierto, ¿no? Así para afuera. Pero no me sangró, no me sangraba, no, no, largaba como un agua, siempre largaba como un agua. Y bueno, después vino. Fíjese que vino don al año más o menos, muy cerca al año, yo lo conocía a los primeros de acá de Venado Tuerto, que ahora no me puedo acordar el nombre del primer investigador, porque yo le avisé, le conté mi historia a un albañil que vino ahí a la estancia a trabajar, y dice, ah, yo dice, tengo unos amigos, dice que el bar El Orni. Dice, acá en Venado Tuerto, dice que yo siempre me voy a tomar unas copitas y si al hombre le interesa todo esto. Y ahí yo escuché lo que decía y me acerco. Cuando se fueron todos, me acerco a contarle. Y de ahí empezó mi historia. Y ahí vino Serpa y varios más, ¿no? Muchos investigadores. Se Y digo, enteraron sí. y no, quería preguntarte la reacción de la familia, tu papá en ese momento, cuando lo contaste, ¿cómo fue cuando llegaste? Y me querían fajar. Me quería dar chaque. No, no, era muy distinto la ración. Que no traje los caballos, me decían. ¿Cómo no trajiste los caballos? Claro. Y no, no, papi, encontré un coso grande ahí, parece una casilla. Me corrieron hasta acá. Digo yo.
Y cuando yo le conté eso, justo estaba mi hermana, las dos mi hermana estaban haciendo el tambo. Dice, sí, dice, lo traía algo corriendo a Ico, me dicen a mí, veo. Y dice, a Ico lo traían corriendo, no sé, que era un avión, no sé qué era lo que lo venía corriendo. Sentimos el zumbido, dice, y venía él ahí con los cosos eso, dice. Pero lo venía corriendo algo. ¿Y qué pasó? Dice, no, nos tiró el tarro la leche, la vaca, nos pateó todo, dice. Y bueno, ahí me salvaron un poco, pero yo cuando entré, disparé enseguida para mi casa, para mi pieza, para donde está mi mamá, a contarme. Y como no encontraba en ningún lado, me metí abajo de la cama, llorando. Dice, pero no, pero fíjate, Pérez, el chico está asustado, dice, ¿dónde lo mandaste? Dice que vio algo ahí, no, 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 vamos, vamos. Salí medio a los punjones, me alzaron a caballo y andá a buscar la tropilla. No, nunca me creyeron, nunca me creyó mi papá, nunca. Mi papá era muy, muy, qué sé yo, muy, muy, no, así malo, sino siempre en la enseñanza que tenía que tener un chico de campo, no, no tener miedo, dale para adelante, respetarlo al miedo, y bueno, yo le explicaba, no, no, subí a caballo y vamos. Me voy, justo estaba la tropilla ahí nomás, estaba mi hermano, y dice, dale, trae la tropilla, y dice, ¿qué andas haciendo? Y dice, ¿qué esto, aquello? ¿Qué mierda es eso que le venía ahí? Pero ellos no lo vieron, ellos sintieron el ruido del viento, ¿no? El zumbido. Pero no vieron nada, vieron algo, como decir, cruzar por ahí, pero no, no, no alcanzaron a ver nada. No, no, mi familia, hasta que empezaron a venir investigadores, y bueno, por ahí venía mi papá y escuchamos un poco. El tema es que coincidió con dos personas más. El mismo caso, yo lo vi a la madrugada y a la noche, a 2000 metros ahí a la estancia, vi el caso igual, esa misma noche. Y esa misma noche, acá en Venado Tuerto, asustó un panadero, uno que trabajaba en una panadería, también lo asustó acá en la ciudad. Y decir, qué coincidencia. Yo lo vine a conocer cuando vine a hacer la película, la gente. No los conocí nunca. No, no, no. Hasta ahora mismo no tengo contacto. Sé que están acá en Venado Tuerto, pero no. Trato de no. No, no tener contacto, qué sé yo. Cada uno tuvo su problema y bueno. Y también ellos son, me parece que son lo mismo, porque no, no. Es muy difícil llevar el gran miedo este, es muy difícil llevarlo. No es fácil. Claro, es algo muy, es una experiencia muy muy profunda, muy interior y además es muy difícil de que otro pueda captarla y entenderla. Pero te sentiste muy bien al conocer al doctor Néstor Berlanda. Vamos a escuchar ahora el relato del doctor Berlanda. Te invito, Juan, porque sé que es tu amigo también y él nos estuvo contando lo que le asombró de tu caso y algunas consideraciones y reflexiones. Te propongo que lo escuchemos ahora un minutito en el programa. Bueno, Vamos con el video, Juan, y regresamos después con la conversación. antes de medianoche. Bueno, amigos, estamos reunidos esta vez en Antes de Medianoche con el doctor Néstor Berlanda, quien fuera tan próximo al caso de Juan Oscar Pérez, lo investigara y también escribiera su libro Detrás de la Niebla, muy relacionado con este acontecimiento extraño. Sucedido en Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. ¿Cómo estás, Néstor? Muy buenas noches. Te saluda Renata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Es un placer tenerte y también poder conversar un poquito sobre este caso, como le decía al público, que has investigado hace ya más de 40 años que esto sucedió, ¿verdad? Como en el año 78. Queríamos saber tu punto de vista como profesional y tu conocimiento sobre la mente humana y este hecho que ha arrojado muchas respuestas dentro de lo que son los encuentros cercanos del tercer tipo, pero también preguntas que nos surgen, como por ejemplo, ¿qué significó para vos? ¿Qué cosas, qué datos o qué eventos dentro de lo que sucedió marcaron para vos una diferencia dentro del fenómeno ufológico?
Bueno, la historia del caso es, yo tuve acceso al caso por primera vez cuando tenía 17 años, porque este caso lo investigó el grupo SIC de Venado Tuerto y lo presentó en el año 1979 en un congreso internacional de lo que era por aquel entonces la Federación Argentina de Estudios de la Ciencia Extraterrestre, que era FAESE. Un congreso que se hizo en una provincia del norte de nuestro país, que es Misiones, cuya capital es Posadas. Allí se hizo ese congreso y allí se presentaron tres sucesos que sucedieron prácticamente en un lapso de 6 días, donde de ellos el caso más importante, por las características que tuvo y por el testigo, que era un niño de 12 años, fue el caso de Juan Oscar. Allí fui donde tuve acceso por primera vez al relato del caso en sí. A Juan lo pude conocer un par de años más tarde en una visita a Venado Tuerto, es decir, en 1980. Y después pasaron unos cuantos años hasta 1987, donde fuimos a invitarlos para un congreso que se iba a hacer en la ciudad de Rosario, donde la idea era tener el testimonio de personas que habían tenido encuentros cercanos y que representaban casos muy importantes para nuestro país. En ese momento estuvo juntamente con Juan Oscar, estuvo también Julio Plattner, un caso de abducción que se dio en Winifreda en agosto de 1983. Y esa fue la segunda vez. La tercera vez en realidad que lo vi a Juan, que tenía en ese entonces creo que 22 años, y lo que pasó después de ese año 1988 fue que, bueno, cada uno siguió su vida, digamos, Juan siguió su vida, que después nos enteramos que fue lo que pasó en todos los 40 años que sucedieron, y nosotros comenzamos a seguir investigando otros temas de misterios, otros temas vinculados al tema del chamanismo y demás. Y siempre nos llamó la atención, junto a una de las personas que trabajamos juntos, el licenciado Viegas, que es antropólogo, qué había pasado con los casos viejos y que eran de alguna manera, habían marcado un hito dentro de la ovniología argentina. Uno de esos casos era justamente el caso de Juan Oscar Pérez, y fue así como decidimos, a partir de un abogado, de un investigador privado que conocía Diego, se pudo tener una primera aproximación a dónde podría estar Juan Oscar, que era una localidad cercana a Rosario, unos 30 kilómetros. La cuestión que ese día salimos a tratar de ubicarlo. No estaba más, hacía 3 años que no trabajaba más ahí, pero por esas, este caso tiene un montón de particularidades desde todo punto de vista. Cosas que siguen sucediendo hoy día. Yo hoy día me comunico una vez por mes, por lo menos, con Juan. Yo hoy me puedo considerar amigo de Juan. Con Juan seguimos hablando mucho. Sigo atentamente el caso. Sí, le siguen sucediendo cosas, siguen sucediendo cosas con el caso. Pero desde el primer momento siempre estuvo lleno de sincronicidades, cosas raras, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo encontrarnos en una ruta debajo de un árbol, enfrente del lugar donde nosotros creíamos que estaba Juan, una persona tomando mate y preguntarle simplemente si conocía a Juan Pérez, después de 3 años que Juan no trabajara ahí. Y no solamente lo conocía, sino que tenía el celular del cuñado de Juan, que nos los pasó después de 3 años. Y nos comunicamos con el cuñado nos pasó el teléfono celular de Juan, y en ese mismo día pudimos hablar con Juan por celular y llegamos al nuevo lugar donde estaba, que era Acevedo, una localidad de la provincia de Buenos Aires, a unos 200 kilómetros de Rosario. Llegamos de noche y ahí tuvimos nuestro primer encuentro con Juan
después de 36 años que nadie más había vuelto a hablar con Juan de lo que le había sucedido en aquella mañana del 6 de septiembre de 1978. Obviamente se hacía tarde para poder tener la charla más en profundidad, pero volvimos al mes, mes y medio, tuvimos una charla mucho más profunda, donde Juan volvió a relatar prácticamente de la misma manera que la había relatado cuando tenía 12 años, cuando tenía 22 años, y aquí volvió a relatar lo mismo, con la única diferencia que al ser más grande y conocer más cosas, él cuando tuvo el caso era un chico, inclusive no había cosas de tecnología, como por ejemplo los teléfonos celulares u otro tipo de cuestiones. Entonces eso le permitía describir quizás con mayor precisión lo que él había visto en aquel encuentro. Después siguieron otras entrevistas, se fueron dando circunstancias, como te decía recién, extrañas, porque en el medio encontramos al director de la película Humano, Alan Stivelman, que había hecho su primer película vinculada al chamanismo. Nos encontramos, fuimos a comer algo a la casa de Diego, y de pronto, hablando de temas, le comentamos el material que teníamos sobre el tema de Juan, las filmaciones que nosotros teníamos, con la intención de hacer el que ya había un mini documental como para el material propio. La cuestión es que pasó un año desde esa fecha, él se interesó por el caso, volvió y hizo más filmaciones con mejor calidad, con cámaras de otra calidad. Juan, en esa época no es la persona que es ahora, en esa época era una persona que hablaba, pero le costaba hablar y a su vez siempre fue muy sensible. Pero en esa época una frase que recuerdo que me conmovió mucho es que cuando nos íbamos es si lo íbamos a volver a visitar. Porque parte de la historia que tuvo todo su recorrido fue que él fue recorriendo lugares tras lugares, escapando de alguna manera, por un lado, cuando tenía encuentro con las luces, y por otro lado, cuando alguien se enteraba de que él había vivido esto, y el temor a que se burlaran de él como le había pasado cuando el caso había salido a la luz y cuando algunas personas empezaron a burlar de él. Entonces, aquí había encontrado en nosotros, en el grupo que habíamos ido justamente con Alan en ese momento, había encontrado gente que creía su relato y que no solamente le creía, sino que lo escuchaba atentamente y se interesaba por ese relato que él nos podía dar. La cuestión es que pasó un tiempo, con Juan seguimos teniendo contactos esporádicos, pero pasó más de un año. Alan había ido a presentar su primera película a España. No hacía, o sea, le preguntábamos cómo iba con ese pequeño documental y no arrancaba, hasta que un día, ya volviendo a Argentina, nos dice que quiere hablar con nosotros y viene a darnos la sorpresa que en realidad había decidido y él creía que no podía arrancar con ese mini documental, porque en realidad había decidido que se transformara todo este material en lo que fue su segunda película, que fue Testigo de Otro Mundo. Ya regresamos con Antes de Medianoche. Antes de medianoche.
antes de medianoche. Gracias, amigos, por estar todos esta noche allí escuchando este relato sorprendente de Juan Oscar Pérez. Aquí quería también agradecer a los grupos que nos comparten y están con nosotros cada jueves, Los Argentinos en Madrid, la página oficial. Gracias a Silvia y Andrea Simondini desde Argentina con Visión OVNI, Argentinos en Utah, Los Latinos en Utah. Damos gracias a los uruguayos en Las Vegas, Nevada, Argentina, perdón, Estados Unidos, Urantia Internacional, Avistamientos OVNI en la Argentina y el mundo, para Psicología Espiritual, ASUFON, la Asociación de Ufólogos en el Norte de Chile, OVNIS, Reporte Argentina Oficial, el Café Ufológico de Mendoza, Argentina, OVNIS Paraguay, los Expedientes Secretos X, agradecemos al Café Ufológico de Santiago de Chile, UFO Monterrey, Comunidad Estelar, Argentinos en Miami, Florida, ParCity Eventos Latinos, los Hispanos en Sacramento y Arizona, los Latinos en New York, agradecemos a The Secret of Skinwalker Ranch, los Hispanos Unidos en Boston, Latinos en Long Island y New York, y también los Hispanos en el norte de California. Agradecemos a Eric von Daniken Fans, los Anuncios Utah y Extraterrestres y OVNIS, entre otras páginas, gracias a OVNIS de Venezuela. Bueno, seguiremos nombrando a más grupos en lo sucesivo. Gracias a todos por compartir nuestro podcast. Jesús Carlos Arango está allí hoy, Lili Bloom, también Raúl Antonio Borda nos dice, hola Renata, escuchándote, saludos desde Corrientes, Argentina. Lili nos dice, hola, un caso extraordinario, gracias. Sí, es así, es algo asombroso, este caso muy especial. Pablo Antonio Enríquez Faún, desde Quintero, Chile, nos saluda con su programa Enigmas. Muy buenas noches, nos dice aquí también Jesús Arango, creo que lo habíamos saludado a Jesús, él es de Nebraska, Estados Unidos. Aquí también están con nosotros Laura Morro, la investigadora, Yanni Pérez, también está Avisol y Araminta Gutiérrez nos saluda. Me voy rapidito al YouTube, donde hay amigos también aquí. Nos dice Mercedes Amori, hola, un saludo José María Cisneros, buenas noches Renata, un saludo a Juan Pérez y a todos. Mercedes Amori nos dice hola, está aquí también Silvia Natalia Amori, dice no podemos ver en vivo, no sé qué estará pasando, si tenés correctamente el link, Silvia. Bueno, también nos saluda aquí Ciro Cuello, dice mi amigo Juan. Me gustaría conocer personalmente a Juan, nos dice José María Cisneros. Tendría que viajar por ahí. José María, él está en Venado Tuerto, ir a verlo y acercarte a donde él vive. Me imagino, Juan, que mucha gente se debe acercar a conocerte. Sí, mucha gente va. Hoy tengo un amigo, seguro que me está viendo, es al único que le pasé el cinete, muchachito de 11 años tiene, vive en San Nicolás, un gran saludo le mando al chiquitito, estuvo muy enfermo y le gusta todo esto, 11 años tiene, va en buen camino. Juan, estamos llegando casi al final de la entrevista, vamos a ver esta última parte y también vamos a escuchar al doctor Berlanda porque también nos habla de algunos símbolos, él ha estudiado muchísimo la mente del hombre, la simbología que usamos, también el chamanismo, vos viste que él es de todo ese tema, y hay también mucho significado en las cosas que relacionamos con nuestra mente. A veces parece que no, pero hay muchas cosas que tratamos de entender y el hombre tiene también mucha profundidad en sus pensamientos. Pero yo quería preguntarte si hay alguna capacidad especial, algo que sentís que sucedió en vos y que se desarrolló después de todo esto que viviste. En la película también se ve, y pienso que es parte verdadera de tus sentimientos, un estado un poco de incomprensión que te llevó a estar un poco como aislado. Quería que nos contaras un poco eso, de tus sentimientos en cuanto a lo que viviste. Hay tres cositas que quería yo preguntarte. Eso, de tus sentimientos, tu ser interior, cómo cambió, si algún don de percepción se ha desarrollado en vos, y también, ¿quiénes crees que son estos seres? En lo interior de tu persona, ¿quiénes son? Contanos un poco esto,
Juan. Muy bien. Yo de ellos, como me dijeron mis abuelos, son los tatas. Son nuestros pasados. Son muy antiguos, ¿cierto? Ahora, algunos, no todos, algunos son, ¿cierto? Los seres blancos, eso, los altos, grandes, mis abuelos me decían que eran los tatas. Los tatas. Yo lo veo que ellos son, lo puedo decir, jamás lo dije, pero bueno, me gustaría decirle, son nuestros tatas, nuestro pasado. Como Muy los antiguo. creadores, del hombre, Juan. Yo lo veo así, nunca lo dije, pero yo lo veo así, de los seres grandes, los altos. Son, porque mi abuelo me decía, son los tatas. ¿Y quién son los tatas? Nuestro pasado, nuestros tatarabuelos, padres de nuestros padres. Claro. Y el tata es uno. Yo lo veo así, ¿no? Porque hay cosas que uno se pone a pensar, ¿no? Yo jamás estuve enfermo. Muy pocas veces tuve gripe, tuve resfrío. No estoy vacunado, no estoy contra la vacuna, pero no me gusta porque, qué sé yo, hay una gran palabra, hay una gran cosa, ¿no? Que muchas veces el hombre sabio, el chamán que nace sabiendo, dice, no, ya tienen la mano del hombre, ¿no? Y ellos dicen, el cuerpo tiene que sanar con nuestra fe, hay cosas que uno se pone a pensar y bueno, mi papá cura el empacho. Hay cosas que voy a decir, ¿cómo cura el empacho? Sí, la fe. Y es mi papá, mi mamá ni a hablar. Mi mamá presiente las cosas antes que pase. Tengo casos que hemos estado charlando. Con mi mamá, a mí me gusta cocinar y no solamente ese día, sino está muy patente estos días que lo que pasó y cosas que a varios les sucedió para decir, tengo testigo de lo que pasó, ¿entiende cómo es? Hay cosas que uno le dice, mami, ya está, déjalo, pero que si va a pasar, se enoja ella. Sí, mami, pero hacerlo entender al que no entiende es muy difícil. El que no entiende es muy difícil hacerlo entender. Estábamos cocinando con mi mamá. Digo, bueno, mami, si vos me vas a ayudar a pelar las papas, después de acá para allá mando yo. Siempre así, hablamos de esa manera. Mi mamá es como un gran hermano, pero es mi mamá. La respeto porque es mi mamá. Diga lo que diga, quiere pegarme, pegame, pero es mi mamá. Ella tiene un gran corazón. Y dice, estaba pelando papa y dice, se sorprendió. Ay, mami, ¿qué te cortaste? No. ¿Qué pasó? Nico. ¿Qué tiene Nico? Hay sangre, hay sangre. Bla, bla. No, mami, calmate, calmate, no pasa nada. Y al minuto, a 2 minutos, me llama mi cuñada. 5 minutos, póngale que haya pasado. Que Nico, viene a ser nieto de ella, sobrino mío, se estropeó. Digo, wow, qué cierto que tiene, qué. Y no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que ella advierte que esa persona estaba estropeada. Y a los 5 minutos, hoy con el teléfono, enseguida se comunicó mi cuñada. Si podíamos ver el otro, porque andaba con los dos hermanos, si podíamos ir a tal lado a buscar al otro chiquito que andaban los dos hermanos. Pero mi mamá supo en el momento, y son cosas que Claro. a ella le pasa,
Y bueno, y muchos dicen, ¿será que tu mamá, esto se dice en las familias, nuestros ancestros, que va heredando de uno de otro, ¿cierto? Y esos seres, a ella también le pasó lo mismo cuando era chica. Entonces, no hay coincidencia. Claro, Estamos atados los dos al mismo lugar. Ella con... ese árbol que vos hablabas, que vos sentiste en la regresión, ese mensaje. Claro. Ella es como decir, ¿cómo sabe ella? ¿Cómo presiente ella? Y digo yo, wow, pero mami siempre, sí, listo, listo, no se habla más de esto. Ella tiene como miedo por las burlas, toda esta vida que llevó, es muy difícil llevarlo a esto. Ella, cuando yo hablo de esto, ella me entiende, sabe. Y siempre ella dice, La wow, acepta. yo cuando era chica también, me llevaron, cuando yo era, tenía 13, 14 años, 12 años, me llevó un perro a mí. Eso. Esa nave. Ella dice esa nave, ese coso. Dice, con una luz me lo levantó y me lo robó. A mi mamá, cuando era chica. Así que no vengo solamente arrastrando. Hoy me toca a mí. No hace mucho. Ella es de la misma zona, en esa misma zona, vio eso tu mamá. No, ella es de Entre Ríos, somos de Entre Ríos nosotros. Acá en Venado Tuerto hace un par de años atrás pasó un caso que muchas veces hay dos personas, yo, mi hermana y ella, que serían tres, nos pasó un caso ahí en casa, hoy estoy viviendo ahí. Ella salió a buscar leña. Adentro de la casa tenemos un hogar, salió a buscar un tronco de gajo ahí para ir a buscar, para poner el hogar. Y vi una luz que se acercaba, ¿cierto? Y yo estaba con problema con una chancha, una cerda, un chancho, estaba atracada. Y estaba trabajando con sacándole los lechones. Y decimos, ¿cómo lo sacan? Dicen los veterinarios, dicen la gente que un chancho atracado dice que no se le puede ayudar. Y no sé si se puede hacer cesárea. Por lo que yo sé, hasta el día de hoy, el chancho no se puede hacer cesárea. Yo no sé en qué lo ayudo, pero yo le saco todos los lechones. ¿Qué sé yo? Son cosas que... No sé, no, nunca lo hablo de este tema. Siempre la salvo a la chancha y salvo a los lechones, pero siempre se atracan, ¿cierto? Y sale mi mamá a buscar el tronco y ve una luz que venía acercándose. Ella siempre dice... ¿Cómo no se chocó los cables de la luz? Si estaba a la altura de los cables de la luz. Aparte es semejante nave, semejante aparato. Cuando yo estaba allá adentro, siento ladrar los perros y se quedaron quietos y se sentía el chisquido de los cables con corriente, ¿no? Así. Digo, wow, y me quedé quietito allá adentro, mal, me quedé quietito mal. A lo mejor era de noche, eran como las 9, 10 de la noche. Y mi mamá, cuando sale mi hermana, dice que mi mamá se le levantaba los pelos por arriba. Y ella quería mirar adentro. Y ya la luz la alumbró a ella. Y ella estaba curiosa de qué llevaba adentro, qué era lo que había allá adentro. Eso sucedió no hace mucho en casa. Y ella dice, mi mamá dice, a mí me salvó la perrita esta. Una perrita que le puso, el nombre de ella era Mía, porque le salvó la vida de ella, dice, la perrita, por eso no la alzaron. Eso lo vio mi hermana cuando sale para afuera, porque dice así, gritó mi mamá y sale para afuera y dice que estaba, dice que se le levantaron los pelos, eso lo vio mi hermana. Yo cuento lo que ellos vieron, ¿cierto? Pero yo O sea. la nave, yo ya la sentí que estaba ahí andaba, ¿cierto? Y después miro así agachado entre medio dentro del nido de los chanchos, me agacho y miro, y sí, agarró de vuelta para el lado de Rosario, para el lado bien ese, para el lado de Entre Ríos. A una altura muy ligero sube para arriba, muy ligero. Es algo
Que no, hasta el día de hoy no tenemos nosotros esa velocidad. ¿Qué quieres que les diga? Claro, Juan, o sea que es algo que sucede allí frecuentemente y todavía está sucediendo. Vamos a escuchar el relato, la última parte del doctor Berlanda. Juan, si te parece bien, porque es una pena, porque siempre me quedaría escuchando lo que estás hablando, porque es interesantísimo cada cosa que contás y el hecho de saber que todavía está pasando y tu familia lo ve. Pero vamos a escuchar al doctor esta última parte y luego entonces vamos a terminar el programa, vamos a conversar un poquito más con vos porque hemos llegado al final. Pero lo escuchamos al doctor Berlanda, Juan. Entonces, allí ya la cosa tomó otro cariz, porque de pronto fue una convivencia con Juan, que hizo el equipo de producción, fue a armar todo el guión, y salió un material que quizás a los fanáticos del tema OVNI, mucho no le se quedaron con las ganas de conocer más del caso, pero en realidad la película se trata un hecho que para mí trasciende y es más importante que un encuentro ovni, porque la película lo que encuadra es qué le pasa a una persona, y más siendo un niño, cuando tiene un encuentro de lo que nosotros denominamos un encuentro extraordinario, un encuentro con lo sobrenatural, por decirlo de alguna manera, con algo que no tiene explicación, que no puede uno encuadrarlo dentro de lo cotidiano, como era Juan a los 12 años, que era un niño de campo que desconocía, ni siquiera miraba series de ciencia ficción. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo lo motiva? ¿Cómo lo moviliza? Y de eso trata la película. Y trata también de todo el proceso que él va haciendo hasta que va encontrando y empieza a encontrar respuesta a lo que le sucedió después. Porque a partir del caso que él tiene, le empieza a tener sueños premonitorios, le empiezan a pasar, sigue teniendo, tiene más de cuatro eventos nuevos con respecto al tema del caso que le suceden en distintos momentos y en distintos lugares de los distintos lugares donde trabajó en la República Argentina. A él le molestaba muchísimo tener sueños que él lo tenía cuando dormía del lado izquierdo, que eran premonitorios, porque era otro factor más que se incorporaba como un factor de burla de aquellos que no le creían, porque ¿qué hacía cuando veía, por ejemplo, un accidente? ¿Lo contaba o no lo contaba? Si lo contaba, ¿qué está diciendo este? Y obviamente si lo contaba, lo más probable que hubiese pasado es que no sucediera. Y si no sucedía, pero que no sucedía porque él lo había contado, pero lo que iba a quedar es que este se largó a hablar macana y dijo cualquier cosa. Entonces eso terminó siendo otro motivo de preocupación. Entonces cuando se enteraban de que él también podía tener estos sueños, también algunos aparecían como motivo de burlas, una relación muy simbiótica con los animales, donde los animales lo entienden prácticamente tanto las vacas como los perros con los que él siempre interactúa, en su momento las vacas cuando trabajaba en el campo, él pudiendo identificar qué animal era el que estaba o enfermo o el que tenía determinadas características. O sea, se le empiezan a despertar distintos tipos de cosas dentro de lo que podríamos hablar como fenómenos paranormales. Más allá de haberle acontecido otros eventos que tuvo uno a los pocos años, a los 2 o 3 años de haber vivido el primer evento, que fue una luz, después otro a los 17 años, uno cuando tenía unos 40, 40 y pico años en San Luis. Un evento muy fuerte cuando él entró en un bosque a tratar de cazar jabalíes, y uno, el último, por lo menos de los eventos estos fuertes, que es algo que apareció por primera vez en toda su dimensión, en una regresión que pudimos hacerle en marzo del año 2020,
Justo después se paró todo por el tema de la pandemia. De hecho, ese material, yo tengo planeado escribir justamente la continuidad de toda esta historia, porque esta historia ha continuado. Ese material todavía no lo tengo procesado, pero también fue muy interesante porque allí aparece otro fenómeno que no se había dado hasta ese momento, que es una típica abducción. Porque digamos que Juan es llevado, la primera vez él entró dentro de lo que podríamos llamar, bueno, la nave, por propia voluntad, mientras que en este último episodio es llevado contra su voluntad, más allá de que no le hacen daños, inclusive él se ve desde un ángulo de la habitación, o sea, ve su cuerpo en una camilla, pero él se ve de afuera, una cosa como una experiencia cercana a la muerte, básicamente. Cosa que también tuvo, curiosamente, el caso de Juan también está atravesado por este otro hecho de característica extraña y que, curiosamente, en los estudios que se han hecho, las personas que tienen abducciones tienen, desde el punto de vista de su historia personal y desde su constitución biológica, las mismas características, y Juan tuvo también a partir de una operación que le hicieron una experiencia cercana a la muerte, que nos enteramos recién en el año 2005, 2015, pero una experiencia con características muy particulares, porque en vez de ver el famoso túnel con la luz y demás, tiene una experiencia de características neta, que Juan desconocía completamente todos estos temas, ¿no? Pero tiene una experiencia típicamente de características chamánicas, o sea, donde ve una montaña, donde ve un palo clavado, que es la representación clásica de todas las culturas del Axis Mundi o ejes del mundo, y los tres planos, digamos, el plano superior, el plano medio, el plano inferior. O sea, es un caso que está implicado con un montón de otros matices que lo hacen un caso distinto dentro de la fenomenología ovni, porque no solamente está involucrado el fenómeno ovni, pero está involucrado el tema de la muerte, está involucrado la relación de estas entidades que ve Juan con el mundo de los muertos, está involucrado el tema de la ascendencia que tiene Juan, guaraní, donde él tiene sangre guaraní y proviene de un linaje, concretamente de aparentemente gente con poderes o chamanes o payé, como se llaman en guaraní. O sea, es un caso que, digamos, dentro de lo que es el mundo del misterio, que está atravesado por distintas facetas. Cuando uno se pone a investigar y tiene una mirada mucho más amplia del fenómeno ovni y empieza a encontrar las relaciones que existen entre el fenómeno ovni y el chamanismo, las relaciones que existen entre el fenómeno ovni y la experiencia cercana a la muerte y los fenómenos paranormales, y empieza a encontrar paralelismos entre todas estas cosas, uno ve que el fenómeno ovni es mucho más amplio de lo que uno cree, que la simple idea de pensar de que son seres de otro planeta que vienen de visita a la Tierra, se queda corta. Y de alguna manera, a tu pregunta inicial, que es lo que más me impactó del caso, es que de alguna forma el caso de Juan reúne toda esta faceta. Además de ser una persona, Juan, que es una persona totalmente querible, la persona que lo conoce. Es una persona afable, él no tiene problema de hablar con nadie. Es una persona que tiene una capacidad de observación increíble, de observación de poder ubicarse en cualquier lugar, porque rápidamente en una primera mirada ya tiene un mapa del lugar, de poder saber perfectamente qué persona viene con una intención o con otra, simplemente por un gesto, por una palabra, ¿no? Esto no necesariamente quizás asociado a una cuestión paranormal, sino esas cuestiones que no me acuerdo el nombre ahora cómo le llaman, pero son
esas personas que pueden detectar a quién está mintiendo en forma natural, Sí. por las Sí. distintas microexpresiones faciales. Ya intuitivamente uno sabe quién le está diciendo la verdad o no. Bueno, Juan tiene todas estas características. Es un personaje muy particular, una persona muy especial, y el caso en sí, sumado a que en ese momento del primer caso, el del año 78, sucedieron otros dos fenómenos más en Venado Tuerto, dos casos bastante impactantes, uno en el centro de la ciudad, otro a unos pocos kilómetros de donde tuvo el caso Juan, donde también se ven tres luces en el suelo, se ven seres altos también, como los que ve Juan, y otro caso más que pasó unos 20 días después de una supuesta teletransportación de un vehículo también, ¿no? O sea, es como que en esa época, que por otro lado el año 78 fue un año muy particular dentro de avistajes ovni en nuestra República Argentina, o sea, también tiene todos los condimentos como para poder ir desmenuzándolo de a poco y encontrarnos con un mapa de lo que tienen que ver con los encuentros extraordinarios, realmente bastante preciso para poder seguir esta idea de que el fenómeno es mucho más de lo que uno cree que es, ¿no? Seguramente que sí, es extraordinario escucharlo a él, su sinceridad, porque eso también se nota en el testimonio de la película y del documental, y estos detalles interesantes que nos contás también, Néstor, hoy. Te agradecemos muchísimo por habernos ampliado la información en este caso, que por supuesto pienso que será por siempre investigado, y esperamos la segunda parte de tu libro, Detrás de la Niebla. Un saludo, Bueno, Néstor, y muchísimas gracias. muchas Gracias gracias a por haber ustedes estado por con la nosotros. convocatoria y transmítanle mi saludo a Juan, que bueno, siempre estamos en contacto. Seguramente así lo haremos. Un saludo para Muchas vos, gracias. Néstor. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar la entrevista de hoy. Juan, hemos llegado al final. Eran las palabras del doctor Berlanda. Él aportó algunos datos muy interesantes. Algo para el final, cuando nos digas cómo hace la gente para contactarte y hablar con vos, porque muchos quieren conocerte, que estaban en el chat. Hay un rostro de un libro de Joseph Campbell, este libro que es El poder del mito. Y recuerdo que el doctor Berlanda mencionó que en una conferencia, cuando te preguntaban las facciones de los seres, la cara, vos dijiste, señalando la portada del libro, dijiste, así me pareció que eran cuando pude ver el rostro, este rostro. Si Mariano por ahí tiene esa cara que vamos a recordar, porque es la cara de la portada de este libro que vos hiciste referencia, Juan, porque te pareció que así eran, los recordaste así. Mientras tanto, decinos cómo hace la gente para conectarse para poder escribirte. ¿Dónde te encuentran? No, no, yo no tengo, no, solamente WhatsApp y hablo por teléfono, no tengo nada, no, no. Sí, que subas un poquito la voz. Nos decís que no tenés un perfil en Facebook, sino que te busquen directamente en WhatsApp. No, solamente WhatsApp, en WhatsApp nomás tengo, no tengo nada de nada, no. Está bien, saben que pueden encontrarte allí, Juan Oscar Pérez, y buscarte para poder escuchar más de tu relato, Juan, que te agradecemos muchísimo, muchísimo el hecho de que lo compartiste con nosotros en Antes de Medianoche. A mí me impactó la película, nos están preguntando dónde verla, está por todos lados, Testigo de Otro Mundo, pueden verla en los lugares de películas donde usualmente vemos en televisión y también en YouTube también. A mí me impactó tu sinceridad, como dice el doctor Berlanda, tus lágrimas también, ¿no? Porque reconozco que es un hecho fuera de lo normal y nadie puede comprenderlo profundamente. Pero te agradezco mucho, Juan, que lo hayas compartido con Antes de Medianoche, y te despedimos siempre dándote gracias.
No, gracias a ustedes para tener un par de bolsillos más en mi camisa para guardar varios amigos más que me estoy armando. Así que muchísimas gracias. Gracias, Juan. Y también despedimos al público en esta noche. Gracias por estar todos hoy. Nos reencontramos en una semana con un nuevo misterio siempre en Antes de Medianoche. Será hasta entonces. Buenas noches. Antes de Medianoche,